Entonces, ¿dónde están los límites de la medicina? ¿En algún momento la tecnología podrá sustituir al médico? Yo creo que la tecnología siempre va a ayudar al médico. El médico le va a facilitar su labor, le va a ayudar, le va a poder facilitar cosas, pero no lo va a sustituir. Sí es verdad que hay cuestiones que ahora hacen los médicos que después las harán, pero no, eso no quiere decir que se vaya a sustituir una parte de la actividad más rutinaria, más predecible, más analizable. No quiere decir que sea prescindible el médico. Yo creo que afortunadamente eso no ocurrirá nunca. El profesional, al final, acabamos tratando enfermedades, que le damos una entidad, aunque las adaptamos, y por eso siempre será necesario, desde mi punto de vista, esa parte humana que no la puede dar nada más que el profesional. Los médicos tenemos 10 minutos para nuestras consultas o 15 minutos para consultar y no somos, de hecho, otras profesiones nos están debajando porque nuestra dedicación a lo humano es muy pequeña. Nosotros nos dedicamos fundamentalmente a la ciencia médica. Cada vez nos dedicamos menos al ejercicio de la medicina. Y lo que tiene que hacer la tecnología es permitirnos ahorrarnos tiempo para dejar de hacer aquellas cosas que no añaden ningún valor, como indicaste, y que además la tecnología hace mucho más rápidamente para dedicarnos a lo humano. Entonces, ¿que le queda poco al médico tal como es hoy? Yo creo que sí. En nuestro tiempo de vida probablemente no cambie mucho, o sea que podemos estar tranquilos. Cuando decimos que algo nunca va a pasar, nos estamos refiriendo a nuestro horizonte temporal. Y mi horizonte temporal, que tengo 55 años, pues son 20 años más. Pero después de eso, lo que va a pasar es imposible predecirlo. Porque es que incluso lo que nosotros creemos que es un humano puede no ser un humano. Y puede imitarlo completamente y que yo tenga la sensación de que estoy hablando con otro ser humano. Para que me quiera, porque al final el problema más importante hoy en día de nuestros mayores no es enfermedades crónicas, es la soledad y mentales. A mí del tema de la tecnología para la monitorización me preocupa bastante cómo controlamos la calidad de esa asistencia. Es decir, creo que está muy fácil, como dices tú, Julio, si no ocurre a mí se puede hacer, pero debemos tener unos buenos controles de calidad para que ese tipo de monitorización sea una monitorización veraz y que sea evaluable. Una enfermedad es un constructo teórico. Teórico. ¿Eh? Y entonces, pero hay que aplicarlo al mundo real. ¿Y qué se lo va a hacer eso? ¿A la máquina? Yo no creo en la inteligencia artificial como generación de enfrentarse a situaciones nuevas. Sé que a situaciones nuevas programadas y que puede hacer, sí. Pero confío mucho más en la necesidad del profesional formado. Yo quería decir varias cosas que tienen que ver con esto. Primero, en el fondo aquí lo que se está pensando, o yo estoy captando, es el miedo a que el médico desaparezca. El médico no va a desaparecer, o sea, que eso no, 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 tranquilo. No, tranquilo. No, porque como evidentemente toda esta tecnología necesita una mano experta que diga eso está bien o está mal. El deep learning, que la máquina aprende sola, pero tú tienes que vigilar a la máquina, porque de tanto aprender puede desviarse. O sea, que eso, estemos todos tranquilos, que, no, que desde luego que va a cambiar, como bien ha dicho Julio, el concepto del médico e incluso lo que tenemos que enseñar en las facultades y cómo hay que enseñar la medicina. Incluso yo no tengo ninguna duda que dentro de 5 años, si volvemos aquí, el sistema de enseñanza universitaria tiene que haber cambiado, porque tenemos que adaptarlo a la tecnología, ¿no? Y luego otra cosa importante también, señalar la importancia, como bien ha dicho él, de la veracidad de los datos, pero eso es la gran ventaja de la medicina, lo hemos hablado antes, que son veraces en gran medida.